Bien, amigos, pues bueno, en este momento se está reuniendo el presidente municipal de Jiquilpan con locatarios del Mercado Zaragoza para dar instrucciones para que puedan ver cómo van a estar accediendo, qué mercancías se van a poder estar moviendo y cómo se va a estar llevando esta parte del acarreo de cuestiones. Está pidiendo que, o nos está informando también el director de Protección Civil, que de alguna manera el domo alcanzó temperaturas inimaginables y que pudiera estar en riesgo de colapsar. Entonces están previendo de que no colapse el techo, pues esta parte de la zona centro del techo. Y pues bueno, ahorita están aquí los locatarios, vamos a tratar de acercarnos un poco a ver qué alcanzamos a escuchar. Bien, están pidiendo que con dos o tres personas más se coordinen para sacar algunas cosas del mercado. Está muy lejos, no alcanzamos a escuchar el audio, estamos replicando lo que está pasando. Bien, están solicitando cómo. Ahí hay una presa, no va a ser viable porque está inundada por el líquido que se bloquea para ir a rociar para poder combatir. Las que están del lado opuesto solamente tienen daño por irradiación superficial, pues, y no hay una cantidad de agua que tenga peligro o que no esté, pues, mojando la cámara. Esas sí se pueden. Esas tienen prioridad tanto para el vaciamiento de las mismas como para energizarlas de acuerdo a la CFE que lo autoriza. Por Protección Civil no se le cae el techo ni se va a incendiar. ¿Sale? Está dando el dictamen de algunas cámaras de refrigeración. También se puede porque también está en una orilla, nada más no recuerdo. Está, es de los primeros. El problema realmente son los que están en el centro de la nave. Bien, está informando que el problema son los que están en el centro del techo y hacia la parte de la calle General Arteaga. Puede ser que sea el carro, o la parte más superficial de la misma, pero se tiene que hacer un peritaje y tenemos ya quien está ahorita elaborando. Son cosas que no se pudieron hacer durante la noche, les aclaramos, por dos motivos. Una, porque existe la posibilidad siempre de que exista una corriente eléctrica parásita que esté siendo de afuera hacia adentro, ¿sí? Y poner en riesgo al personal. Aparte que todavía, el instrumento todavía está caliente, anoche estaba todavía más caliente y eso no permite la seguridad de las personas, de todas las instituciones. Por eso estas son labores que se hacen de día. Por la noche se deben suspender, aunque ya tengas un margen de cómo vas a estar trabajando, lo debes suspender porque hasta te puede resbalar, caer y fracturar. ¿Sale? Entonces la seguridad es primero. Lo que Protección Civil brinda es que no se nos caiga el techo, que no se incendie. El único lugar donde hay gas que pudiera escaparse es lo que queda en las tuberías de la llave de paso del tanque tenedor, que yo personalmente cerré todas, a donde está la toma de la estufa o el quemador, lo que fuera. De ahí en fuera no
alguien tiene una anforita por ahí guardada y todo, pues ya es otro cantar. Pero a la vista, que no rompamos de una otra candado ni le dañemos más pertenencias a nadie, no lo hay. Por eso, riesgo de contravención es poca. Excepto, digo, si huele a gas o algo va a ser porque alguien va y le abra la llave de su estufa o de su quemador, pero los tanques de arriba todos están cerrados. Y electricidad, energía eléctrica, no hay. ¿Sí? Bien importante, les voy a pedir, muchachos, sé que ahorita estamos todos diciendo sí, sí, vamos a controlar y todo. Yo sé que cuando sean las 4 de la tarde y todavía no saquen la carne, cuando sean las 4 de la tarde y todavía no pueda sacar sus insumos, pues vamos a empezar con la inquietud, pero lo que no queremos es que les pase nada. Ayer, créanme que aparentemente son 4 los lugares que se siniestraron por completo. Por muchas situaciones que ya se comentaron el día de ayer, nada más fueron 4. Dejémoslo en un saldo blanco y que nada más sea material. Ayúdenos. Le doy mi palabra que es para ayudarlos a ustedes. Nada más no presionen lo que no se puede hacer más rápido. Para reubicarnos y seguir trabajando, nos van a dar un lugar, nos van a... Mire, ahorita en cuestión, por ejemplo, de usted que está manejando aceite, que está manejando todo eso, tenemos que platicar esa situación. Yo les había ofrecido la explanada del estadio para que se reubicaran, pero sí en cuestión de frituras y cosas de esas, yo creo que sí van a tener que llevar su alimento ya preparado y poderlo vender, pero hacerlo en su casa, ¿sí? Para que no haya riesgo de nada. ¿Y cómo ven ustedes? Sí, solo necesitamos que nos... Sí, no hay ningún problema. Para que nos... Ahorita nos podemos organizar en ese aspecto. Todos los que tienen alimentos perecederos y todo, de momento acomodarlos en algún espacio. Aquí se van a coordinar con el coordinador de mercados, y ver la forma más viable donde les podemos echar la mano. Y no se preocupen, vamos a ver las formas y de que todo tenga solución. Como dijo el director de Protección Civil, fueron pérdidas materiales, sí, pero eso de alguna forma lo arreglamos. Vamos a apoyar en todo lo que podamos, ¿sí? Pero sí que nos tengan paciencia, hay que guardar la calma, hay que tener un orden. Por ejemplo, la señora Rebe, pues tiene una cremería que fue en la parte de adentro donde hubo más irradiación de calor, y ahí el alimento corre más riesgo, el de ella, y así sucesivamente, que vayan valorando ustedes, ¿sí? Junto con Francisco. Y ver dónde los vamos a reubicar de momento, no se preocupen. Sí. Vamos a ver de qué forma. ¿Sale? Muy bien, sí, bien. Sí, gracias. Ya están quitando muchas personas que sacaron las cosas, pero se pudieron vender en una esquina o en otra esquina. Sí, es lo que no queremos. Queremos un orden y donde las personas vayan y puedan tener orden. Hay algo muy importante: desde ayer que sucedió el incendio como tal, que se reportó, el área está acordonada. Quien va a entrar a comprar seguridad pública, ¿vale? Para que no se tomen pertenencias de otras personas. Así es. Porque está muy a la mano, no hay a la pasadita. Sí. Entonces también para que nos ayuden con eso, porque nos encanta siempre ir en contra de lo que ya acordamos antes, ¿sale? Sí. Todos lo hemos visto, no es la primera situación que a lo mejor de este tipo que nos toca vivir. Pero eso sí, para que nos ayuden a llevar el orden. ¿Para qué? Para agilizarlo. Todas las cosas son de ustedes. Estén ya en un estado no útil o estén todavía útiles, son de ustedes. Nadie las va a tirar, nadie las va a desechar, nadie las va a destruir. Lo que se destruyó fue gracias al calor que se desarrolló, y posiblemente alguno por las maniobras, sobre todo los vídeos que tienen que hacer para uno para ventilar. De ahí en fuera las pertenencias son suyas, estén en buenas o malas condiciones. Solamente que el área sea segura para que puedan sacarlo y ya digan, aquí esto ya es basura, que eso es lo último, la limpieza. Uh-huh. Esto es basura, esto sí me lo llevo, para que Aseo Público retire lo que ya es no viable seguir utilizando. Si alguien tiene algún tanquecito de gas ahí en el área que ya mencioné, que es la de mayor riesgo, de forma personal acérquese, no pasa nada. ¿Sí? O alguna situación que nos ponga en peligro. Al personal de Protección Civil, de Obras Públicas, de la CFE y de todo el mundo, los que tenemos que entrar, háganoslo saber de forma particular. ¿Saben qué? Tengo algo, lo que sea, para que acompañe a Seguridad Pública, lo saquen. Lo que sea va a salir de forma segura para que no nos ponga en peligro. Porque es difícil trabajar en un área que no
conoces, que hay. Ya con que tengamos el techo con riesgo de que llueva, se moje y se caiga, es suficiente como para que todavía adentro nos encontremos alguna cosita que nos, no nos beneficie, ¿verdad? Eso tenemos que ser bien sinceros de allá para acá y de aquí para allá, para que nos vaya bien y que esta la brevedad tengan ustedes su área de trabajo, pues otra vez funcionar, porque es muy triste, ayer lo dije, la verdad yo me acuerdo de ahí cuando entraba con mi mamá de chiquito y no sé, me acuerdo que iba con mi tía a comprar con la señora y es feo entrar y verla, ayer cuando entré y ver todo prendido, a mí sí me conmovió bastante. Sí. Entonces ayúdame a que con Elías y con Francisco Licea lo hagamos rápido para que esto se restablezca. Por favor. ¿Alguna inquietud para poder ahorita decirles? En la mesa de comando de incidentes es donde están ahí los muchachos de Protección Civil a la entrada de Dirección de Seguridad Pública para que ahí, por favor Francisco, la lista, en qué orden van a entrar. Hay personas que pueden ocupar un cargador, dos, otras tal vez tres. ¿Sí? Y siempre con seguridad pública para no exponernos, por favor, porque sí, créanme que fue de magnitud muy amplia, sobre todo la temperatura que desarrolló y el desgaste que le pudo haber provocado a la estructura, créanmelo, créanmelo. No tengo memoria buena, pero creo que después del ISSSTE, ¿no? Este es el que sigue en cuanto a magnitud. Sí. Y bueno, cuando fue lo ISSSTE, creo que estaba en quinto, sexto año de la primaria, ya tengo 37, pues ya pasó un buen tiempo, y el mercado era el mismo, entonces la temperatura no perdona para que nos den esa oportunidad. Sí. Entonces estamos ante una magnitud para quienes no nacieron cuando estaba lo del ISSSTE, pues créanme que fue un incidente de magnitudes muy importantes, que en aquel momento no se pudo combatir de forma diferente, fue por los tiempos y las circunstancias. Ayer fue lo mismo, nada más que con modos y maneras un poco mejores, pero fue de la misma magnitud, para que lo tengamos presentes todos. Hasta que no se termine el peritaje, haga de cuenta, toda la cuadra del mercado y los locales que dan hacia el mercado atrás y que están bien pegaditos, no se va a permitir, ya que la fiscalía haga el peritaje. Ya se va a poder acceder al área donde están los pasillos. Y la nave central, que es la problemática, hasta que se termine, primero, pues el sacar los bienes que son recuperables, la reparación de los daños y ya quitar todo lo que corresponde. Entonces ya esa es la que se va a reactivar, que va a ser la última. No me atrevo a decir tiempos, pero los primeros que van a empezar a trabajar son los que están en los pasillos hacia la periferia. En la periferia. Sí, los que se van a quedar más tiempo. Sí, nada, pero hasta que den la indicación a la fiscalía por el dictamen. De igual manera, ahí en la mesa de incidencias van a ir formándose de acuerdo a los alimentos. Sabemos que dicen muchos, está mi puesto aquí en la esquina. No pasa nada. Pero no pasa nada. El detalle es que está acordonado y no hay un orden. En ese aspecto es como nos tienen que ayudar y como ustedes se tienen que organizar con el director de mercados. Hay algo bien importante, yo les dije hace un rato que por el momento no sabemos cuánto tarde y tenemos que respetar la línea acordonada independientemente de que esta área está sin ningún problema. El detalle es el riesgo y lo que nos está dando la fiscalía en el momento, las indicaciones. Yo les ofrecía la explanada del estadio para que se pudieran poner a vender y que se coordinaran con el director de mercados. Sabemos de las necesidades, sabemos que de ahí vivimos, hemos vivido, y es muy importante trabajar. Entonces, que ustedes valoren esa parte para que sus alimentos los puedan ofrecer allá y también hacerlo saber a la ciudadanía, que de momento para que quien vaya a sus clientes, pues los busque directamente en esa parte. ¿Cuándo cree que sería ahí en la explanada? Puede ser mañana, no hay ningún problema. ¿Sí? Yo creo que al ratito. ¿Cuánto tiempo tardará para empezar a trabajar adentro? No sabemos. En la parte de adentro va a tardar, la parte central. ¿Y la parte de acá de afuera? Hasta que la fiscalía nos indique. Puede ser mañana, pasado. Está bien, gracias. ¿Sí? Puede ser mañana, pasado, no sabemos. ¿Sí? Pero de momento, el día de hoy no, hasta que las autoridades correspondientes nos den la indicación. ¿Sí? No sé si hay alguna duda.
Bueno, me imagino que igual para los que estamos de aquel lado, también hasta que pongan la luz que viene de aquí mismo es parte de... Sí, es lo que me quedé, todo lo que es la cuadra del, del mercado como tal, hasta que la fiscalía no lo autorice, no van a laborar. Ya cuando se termine el peritaje, pues ya nada más se va a quedar clausurado, en lo que se hace todas las obras que corresponden, el área central. Lo dañado. Efectivamente. Y es que hubo un corto muy fuerte. Entonces, la comisión no se quiere arriesgar en ese aspecto. Ayer se intentó, anoche mismo se intentó. No sabemos, hasta el peritaje. Ayer la comisión quiso conectar la luz, pero al quererla conectar, hubo un corto muy fuerte y dijo, no nos podemos arriesgar. Hasta que esté todo arreglado es cuando vamos a estar. Entonces, esa es la situación. Y yo creo yo creo que para poder organizarnos sobre lo del espacio de la explanada hay que hacerlo en el transcurso del día, porque si todos nos queremos ir a vender ahorita, todos van a querer sacar todo y va a ser un desorden. Entonces vámonos. Pero ahorita sí darnos el lugar, el espacio para ver lo que necesitamos y... Eso lo hacemos en el transcurso del día, nos ponemos de acuerdo cómo nos acomodamos para no hacer un desorden de que ya me dieron el lugar, deja voy por las cosas. No, lo hacemos hoy y ya mañana empezamos a trabajar en esa. Y sería, pienso, de aquel lado porque está el circo. Sí, pero a ver, la explanada donde está la explanada donde se había quedado el estacionamiento. Ajá, o sea, esto como está el circo, pero el circo no impide. Está hacia atrás. Ajá. El circo y lo que está en las partes de la explanada. De los tabiques, de la doquinera. Donde se estacionan ahorita los carros. Pero sería mejor de aquel lado por más espacio, porque somos muchos y todos vamos a querer trabajar. Ver, se analiza. Sí, pero a mí se me hace mejor la explanada, porque si llueve no la vamos a acabar en ese aspecto. Ah, el batidero. Sí, entonces la tierra, entonces acá la explanada. Se puede organizar bien en toda la explanada del adoquín. Así es. Entonces, aunque sea un espacio, de pronto no vamos a poder. Sí, sí. Ahí yo creo que hay forma de acomodarnos y sobre todo, o sea, que se acomoden en esa parte. En mi casa, ¿yo cómo voy a cargar mesas, troncos? Eso, teníamos que esperar, pues. Para los locatarios, no queda otra. Este es algo muy tentativo, pero junto con el presidente y Francisco Licea. No, por los manejos de... A ver, esto es importante. Sí, a ver, escuche. Todos queremos trabajar y de la mejor forma. Con 48 horas, no para el área siniestrada, 48 horas para el área perimetral de los pasillos, quien tenga la voluntad de esperarlas sin moverse, denos la oportunidad a quienes estamos en este momento de resolviendo la problemática, se evitan el trasiego de allá para acá por un día o dos. ¿Y la movilización? Ok, pero para quienes no tengan esa percepción, 48 horas es un tiempo prudente, tal vez sea menos, si se prolonga personalmente se los haremos saber, pero creo que con 48 horas el sábado ya pudieran estar nuevamente elaborando la parte de los pasillos, ¿sale? Si se va a utilizar el gas o no, también va a ser una cuestión que hay que ver, porque el reblandecimiento de la estructura, muchos de los tubos se pueden haber modificado, agrietado o algo, pero por lo menos quien no vende o no utilice el gas, muy posiblemente de aquí el sábado por la mañana puede restablecerse, ¿sale? Para que también no empecemos con mucho conflicto y esperar 48 horas. Si vemos de aquí a mañana que esto va para una semana, en breve se les hace saber, pero de aquí al sábado por la mañana, que el viernes ya vamos a saber, por la tarde, buscamos el medio con el doctor Elías para podérselos hacer saber y no empezar, por ejemplo, ya empezamos, fíjense, aquí estamos platicando, ya empezamos que si llueve, que si no y que si lo otro. Si tienen la voluntad de esperar 48 horas, se los agradecería. Si desean hacerlo como comentaron, están a la disposición de ofrecerles un lugar donde poder laborar. ¿Sí? Pero de aquí al sábado por la mañana ya es muy posible que el área perimetral pueda laborar. ¿Se va a dividir? ¿Acá van a trabajar los que puedan trabajar y los demás allá? Eso sería cuestión de que lo vea ya directamente con, por ejemplo, con Francisco Licea. El área el área siniestrada, señora, sí, definitivamente. No, pero esa yo tiene... siento que sí a la gente, pues como unos aquí, otros allá, entonces va a ser mucho descontrol. Y
también tienen, pues, es comida, no, es gas. O sea, no, entonces yo considero que sería todos juntos y sí un orden para que quien quiera, pues, trabajar. Pues ahí sería que lo valore el de mercados, qué tan viable es transportar todo el mercado Zaragoza a la explanada de, no, pues vamos de, a adaptarnos del estadio, ¿va? Esa sería cuestión de que se coordinaran ustedes y que ustedes platicaran esa situación, donde vean los beneficios, vean todo lo que implica, y nosotros estamos en la mejor disposición de apoyarlos. Pero sí que ustedes tengan una coordinación como locatarios y aquí con el director de mercados. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, al contrario. Vamos a apoyarlos, estamos para apoyarlos y sobre todo, ¿en qué les podemos echar la mano? ¿Sí? Cuenten con nosotros, pero sí que tengan una coordinación, tanto en de sacar los insumos, ¿sí?, o alimentos perecederos, sí tener un orden, porque yo entiendo la situación de que, pues, mi mercancía, y nos ponemos desesperados en ese aspecto, pero sí tenemos que valorar cuáles mercancías corrieron más riesgo, cuáles son de más, prioridades, y cuáles tuvieron más contacto con la radiación de calor, para que ustedes de esta manera se pongan también de acuerdo, ¿sí? No podemos filtrarnos por otro lado, aunque parezca muy fácil, el detalle es que estamos ahí violando lo que nos está indicando la fiscalía. Entonces, para tener esa cordura en ese aspecto y esa misma línea, ¿cómo ven? ¿Sí? Sí. Creo que lo primordial sería rescatar los insumos, así eso es lo primordial. Por ejemplo, en el área de ellos que están más afectados, acá en el área de nosotros hay varios puestos desocupados. Entonces, si estamos echando la mano entre todos, por ejemplo, reubicarla a ella acá en un puesto de los que están desocupados, hay varios puestos desocupados, y dejarse el área que está afectada que se arregle. Eso ya se valoraría en otra reunión. Sí, ahorita lo más importante es sacar los alimentos. Sí, por ejemplo, ¿sí?, está, tío, como ella dice que dónde se pondría a trabajar. O sea, puesto acá de los que están vacíos, le echaría la mano. Mira, yo estoy ofreciendo la explanada del estadio. Yo, en cuestión de dar puestos que están vacíos o no, eso es meternos a otros problemas, que ustedes ya saben. Entonces, esto yo es la solución que les puedo dar de momento. Ahorita lo principal es sacar los alimentos, ¿sí? Una vez que estén los alimentos, que tengamos el dictamen, que nos digan cuándo, vemos la forma, ¿sí? Vemos dónde se pueden acomodar de momento, pero lugar van a tener, facilidades van a tener. Nosotros vamos a ver, vamos a tener una plática con todos y no se preocupen en ese aspecto, ¿sale? ¿Sí? Aquí se van a coordinar con Francisco Licea, que está, pues, lo conocen todos, igual que a mí, ¿sí? Entonces, que tengan esa confianza, ¿sale? Entonces, ahorita la coordinación, sí, para allá, miren, ya están formados y tenemos que valorar ciertas cosas, ¿eh? Y la fila la van a hacer después de que pasen con Francisco. Así es. Para que, ¿sale?, chequen eso. Para que se priorice como corresponde. Lo único que vamos a hacer allá nosotros es ver quién entra y a dónde. Ahí que no. Nada más, por alguna eventualidad. Lo de los muy salidos. Posiblemente no va a pasar nada, pero es mi responsabilidad saber dónde anda quién haciendo qué. Porque si llega la Guardia Nacional y me pregunta, ¿cuántas personas tiene dentro, señor Coordinador de Protección Civil? Y le digo, ay, no sé, pues veo que andan los de la comisión y alguien ahí, pero necesito saber, hay tantas personas en tal lugar. Esa es la finalidad del comando de incidencias. Nada más. ¿Sí? Muy bien. Pues bueno. Tienen gas, pues. Bien, amigos, pues bueno, esto es lo que acabas de escuchar y de presenciar en la reunión con el presidente. Vemos a los locatarios del mercado, que ahora sí ya está dando ese espacio, lo que es el estadio 18 de marzo, y por lo menos les está pidiendo 48 horas, ya hay una fecha, sábado, hasta el sábado no habrá servicio en el mercado municipal de Jiquilpan. Hasta el sábado no hay, de aquí al sábado no va a haber mercado, no va a haber trabajo. Se está buscando la manera de que se puedan estar entrando por sus cosas de manera ordenada, que sepan quién va a entrar, cómo va a entrar, dónde va a entrar,
Esa es la indicación del director de Protección Civil y pues bueno, ya lo acabas de escuchar, lo acabas de presenciar. De aquí al sábado no habrá mercado, el mercado Zaragoza permanecerá custodiado, permanecerá cerrado, se estará sacando de manera ordenada las cosas, los insumos, los bienes, los que se puedan. Y hasta el momento pues está ofreciendo la explanada del estadio 18 de marzo, sobre todo a los locatarios que están en el ala del interior donde se suscitó el incendio. Esta parte es lo que está aconteciendo en Jiquilpan, Michoacán. De aquí al sábado, ya 48 horas pues es lo que se está pidiendo para que evitar riesgos, valorar, retirar poner líneas nuevas, ver el daño a la estructura, que se haga ese dictamen. Y bueno, hoy las personas que tú ves aquí pues son nuestros amigos del mercado Zaragoza, y esto es lo que está aconteciendo hoy en Jiquilpan. Una noticia pues bueno que impacta a nuestra población, muy importante. Ya tienes la información, ya escuchaste las versiones, ya escuchaste los puntos de vista, todas las voces aquí las estamos tratando de recoger, y hoy este es el punto. Hasta 48 horas es lo que se está solicitando. Para los que están preguntando si va a haber luz, 48 horas, amigos, no hay luz en este momento. Están haciéndose los trabajos por parte de la comisión para tratar de energizar la presidencia municipal, lo que viene siendo las cuadras aledañas. Pero en este momento no hay luz. Vamos a mostrarte en este video también para que quede un poquito eso que nos estás preguntando. Allá al fondo de la comandancia ves la planta, un camión de luz, el director de alumbrado público. Y se van a estar pasando, van a estar entrando. Van a estar tratando de poner... una línea para poner las cámaras. Se ha energizado también ya el sistema de mastografía. Ya le tocó, señora, ya ve. Ya le va a tocar. Ya están las mastografías, amigas. Así que pues puedes venir a hacerte también tu estudio de cáncer, de mama. Y bueno, comisión trabajando, varias cuadrillas, varios hombres de comisión, tanto de comisión como de alumbrado público, haciendo los cortes. Así que si los que preguntaban que si va a haber luz, pues en el mercado no habrá luz. Se está viendo la posibilidad de solamente energizar alguna cámara de refrigeración para estar salvaguardando la carne. Y pues están haciendo los cortes a la energía eléctrica para poder hacer obviamente la energización de estas manzanas alternas al mercado Zaragoza. Acabas de escuchar 48 horas por lo menos el tema del mercado Zaragoza. 48 horas sin funcionar, se ofrece de manera alternativa lo que viene siendo el ¿cómo se llama? El Estadio 18 de marzo, perdón, el Estadio 18 de marzo, para poder estar poniendo algunos puestos. Van a valorar qué pasa si se van algunos para allá, algunos si se pueden reubicar en el mismo interior. Ya eso ya es cuestión ahí de manejo interno de algunos amigos del mercado, locatarios. Y esto es lo que está pasando. Para los que nos preguntan sobre la luz, aquí están hombres trabajando, tratando de hacer la conexión más rápida de luz, tratando de hacer esos cortes. Hasta el momento permanece así, todo cerrado. Estamos ubicados en lo que viene siendo la explanada de la aguadora. Nos hemos trasladado para que pudieras ver a estos hombres trabajando, ya que nos estás preguntando muy insistentemente sobre la luz. 48 horas sin servicio el mercado. 48 horas sin servicio. Y pues bueno, esto es lo que está pasando, esto es lo que está aconteciendo. Y también esta parte de la aguadora que te mostraba, ya está limpia el agua. Así que
pues hoy esto es lo que está pasando en el mercado. No hay, no habrá mercado Zaragoza 48 horas. De aquí al sábado no hay mercado. Ayúdame a compartir para que te enteres y, pues bueno, estés de alguna manera en comunicación con nosotros. Toda esta zona ha quedado acordonada y, pues bueno, se va a estar dejando pasar a las personas para poder acceder al mercado y poder estar llevándose los productos, llevándose la mercancía. Vamos a terminar este video aquí, hoy informándote que hasta el sábado habrá servicio del mercado Zaragoza en la ciudad de Jiquilpan, Michoacán, y mostrándote la belleza de la plaza. Muchos amigos hoy que siguen queriendo saber qué va a pasar, voy a entrar al mercado, no voy a entrar. Algunos políticos que ya no nos saludan, en fin, ni modo, saludos, hasta el cielo el saludo. Pero bueno, hoy esta es la condición de Jiquilpan, Michoacán. Tu amigo y servidor Carlos Flores, te invito a que te quedes al siguiente video. Si hay más información, inmediatamente lo vamos a estar subiendo.